A pesar de la gran influencia que ha ejercido el filósofo austríaco Rudolf Steiner, máximo exponente de la sociedad antroposófica, creador, por ejemplo, de la pedagogía de las escuelas Waldorf, las granjas biodinámicas o las comunidades Camhill para discapacitados, su obra filosófica es muy poco conocida. Entre sus libros figuran La ciencia oculta, El evangelio según San Juan, Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos eh, superiores, Teosofía, La filosofía de la libertad y La visión del mundo de Goethe. Hay varias biografías sobre Rudolf Steiner, por ejemplo, la del escritor inglés Colin Wilson y la de Gary Lackman, bajista, letrista y miembro fundador del grupo Blondie. Para hablar sobre Rudolf Steiner, hoy contamos con nosotros, con Jesús Callejo, que ya ha estado en anteriores programas para hablarnos de sufismo, David Neal, Blavatsky, Paramahamsa Yogananda, Ken Wilber, eh, June, Huxley, etc. Es colaborador en distintos medios de comunicación, director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, creador de la iniciativa turística Animamundi, Rutas por la Iberia Mágica, y del Museo de la España Mágica, ubicado en Toledo. Prolífico escritor que tiene un saber más de una veintena de obras, entre las que queremos destacar secretos medievales, fiestas sagradas y enigmas literarios. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, María Teresa. ¿Qué destacarías de la vida de Steiner? La verdad que acercarse a la vida de Steiner, un personaje tan complejo, tan versátil, es muy complicado, es muy complicado porque se puede caer en banalidades. Prácticamente fue todo, ¿no? Fue filósofo, fue teólogo, fue una persona muy implicada con la sociedad de su momento, creó nuevos estilos educativos como estas escuelas Waldorf, también propugnó una ecología y una agricultura biodinámica, fue arquitecto, fue un gran escritor, fue de todo. Pero además, además de esa parte biográfica conocida, no tenemos que olvidar que él pensaba que además del mundo real, existía un mundo espiritual, en el que él bebió, en el que él se inspiró, y que me imagino que luego comentaremos algunas cosas más. Eso es fundamental. Para mí lo que yo más destaco es esa influencia que tuvo con sus coetáneos, que muchos le quisieron... Denigrar, fíjate que esos 40 volúmenes que él tiene, esas 6.000 conferencias que dio, aún así, como mezcló todo, es decir, mezcló lo divino con lo humano, oriente con occidente, no fue bien visto por muchas personas. Y sin embargo, por otras, ejerció una gran influencia entre artistas como Kandinsky y entre grandes escritores como Saul Bellot, por ejemplo, o Tarkovsky, por ejemplo, o Michael Endel. Es decir, esa es la gran obra de Rudolf Steiner. Dicen que Steiner tuvo un conocimiento del mundo espiritual gracias a sus visiones y a sus poderosas capacidades psíquicas. ¿Fue eso lo que determinó su obra posterior? Indudablemente, él desde pequeño, y así lo cuenta ¿no? en sus memorias, él ya tuvo como ese conocimiento espiritual. Se dio cuenta de que había más cosas de las que se podían ver o las que se podían tocar. De hecho, Eduard Suré, eh, el autor de Los Grandes Iniciados, que era amigo también de Steiner, comentó que en su juventud él tuvo un amigo muy misterioso, un amigo que le acompañaba a todos los lados y que se sabe que influyó poderosamente en su pensamiento y en la forma de abordar su concepción de la realidad. Nunca supimos de ese amigo misterioso. Pero claro, para entender a Steiner nos tenemos que dar cuenta de una cosa que es fundamental, que era su convencimiento pleno de que además del mundo real hay un mundo espiritual, poblado por muchísimas entidades. Y que a ese mundo espiritual podemos llegar prácticamente todos. Hay una serie de métodos muy sencillos para ver esa visión interna. Y gracias a esa visión interna, que tiene como tres etapas, tú puedes acceder a ese mundo espiritual y a empaparte de ese conocimiento más sublime. Esas tres etapas serían, por una parte, la imaginación o el pensamiento, como lo llama, la inspiración y la tercera, la intuición. Eso es básico para luego entender el desarrollo de su obra y cómo lo invisible ejerció mucha influencia en las relaciones sociales, en su obra y en su doctrina. Empieza siendo teósofo y se convierte en antropósofo. ¿Cómo, cómo eh, se produce o cómo tiene lugar esta transformación? Bueno, él desde muy joven, ya cuando tenía 20 años, le interesó mucho el mundo de la espiritualidad y del esoterismo. Y por entonces lo que estaba más en boga era la teosofía. Esa disciplina, esa doctrina que había creado Madame Blavatsky. Así que rápidamente se interesó por ello y Annie Besant, la sucesora de Blavatsky, cuando tuvo conocimiento de las capacidades intelectuales y psíquicas de Rudolf Steiner, pues le nombró secretario general de la rama teosófica en Alemania, ¿no? alrededor de 1902. Y él pues empezó haciendo su labor ahí, una labor importantísima. Ahí conoce, por cierto, a María von Sievers, con la que trabaja y que sería su segunda esposa con el tiempo, pero poco a poco se empieza a dar cuenta de que la Teosofía no acaba de encajar en su concepción del mundo. Empieza a ver ciertos tejemanejes, ciertas influencias de poder, y sobre todo cuando intentan hacer a Krishnamurti una especie de destructor del mundo, diciendo que era la reencarnación de Cristo. En fin, intentan hacer todo un personaje extraño que no lo veía bien Rudolf Steiner. Ese fue como el detonante para el separarse de la Teosofía y crear su nueva rama, la antroposofía. Es decir, de alguna forma es como que deja de lado ese conocimiento de Dios, que es la teosofía, para dar importancia al conocimiento del hombre, que es la antroposofía. Y dice que para escalar una serie de, de eslabones en ese mundo espiritual, el ser humano tiene que comprometerse con la naturaleza, con el cosmos, en fin, y con la realidad que le envuelve. Eso sería básicamente la antroposofía, una espiritualidad científica sin necesidad de la fe sin necesidad, de lo que te exigen otro tipo de disciplinas más religiosas. Ahí es cuando él empezó a ahondar en algo que realmente la ha convertido como en uno de los grandes adalides del pensamiento occidental, esa antroposofía. Es pionero en muchos campos del conocimiento, como la agricultura ecológica, que hoy se denomina agricultura biodinámica. ¿En qué principio se basa este tipo de agricultura? Steiner se dio cuenta de una cosa elemental que nos, nuestro carácter se condiciona mucho por nuestra alimentación. Y se empezó a dar cuenta que no comemos bien. Eso también ya lo dijo Buda hace tiempo, ¿no? que somos lo que pensamos y lo que comemos. Y él se dio cuenta de que nuestro carácter e incluso nuestra forma de pensar estaba condicionada por la alimentación, porque comíamos mucho alimento con fertilizantes artificiales, en fin, con una agricultura no demasiado orgánica. Así que él propugnó una granja como si fuera un organismo vivo, que se pueda autoabastecer internamente. Quiere decir que tanto el compost como los fertilizantes tienen que ser orgánicos e internos, nada del exterior. También se basó en una serie de principios básicos, por ejemplo, en la siembra o la recolección tiene que ser eh, en función de ciertas fases de la luna, con la ayuda también de los espíritus elementales de la naturaleza, que es, que él creía, todo este tipo de cosas hizo que cambiara un poco el concepto que había de la agricultura en aquel momento, fue pionero, porque ahora es muy conocido, de hecho un cuarto, una cuarta parte de las granjas de la India tienen este tipo de agricultura biológica también en muchísimos lugares de Europa, pero por entonces cuando él lo propugna no era tan conocido, pero se dio cuenta de algo fundamental, si tú quieres crear un ser vivo eh, armónico, integrado en la naturaleza, tienes que cuidar mucho esa alimentación. Y para eso no hace falta irte a los supermercados. Tú lo puedes hacer en tu granja. Pero la granja, entendida ya digo, como un ser vivo, como una especie de campo neuronal donde tú te puedes abastecer siempre y cuando estés en armonía con aquello que plantas, con aquello que comes. ¿La vida y las obras de Goethe jugaron un papel tan importante en la vida intelectual de Rudolf Steiner? Goethe para Steiner fue clave, ¿no? fue un descubrimiento, para él una pequeña revolución, él conocía muy bien la filosofía alemana, pero Goethe, claro, tiene dos vertientes, porque él era escritor, era filósofo, era científico, escritor, el autor de Fausto, por todos es conocido, pero como científico, por ejemplo, tiene la teoría del color. Entonces, todo este tipo de información a él le hizo recapacitar. De hecho, escribió varios tratados sobre Goethe y sobre la concepción goetana de, del mundo. ¿no? Y también influyó mucho en la traducción de todas las obras científicas de Goethe en aquel momento que no eran tan conocidas en Austria. Bueno, pues a partir de ahí él empieza a tener esa concepción del universo y de la naturaleza, porque Goethe propugnaba mucho ese contacto del ser humano con la naturaleza, muy influido por él. Hasta el punto que, por ejemplo, las escuelas Waldorf, por ejemplo, esas escuelas integradas ¿no? dentro de la educación, donde los alumnos se apoyan en muchos de estos conocimientos pioneros y revolucionarios, el color de las aulas, de las aulas está basado en el, la teoría del color de Goethe. O sea, es fundamental. Y también Goethe le influye en algo fundamental dentro de su de su labor arquitectónica, que era la creación y la construcción del Goetanum, el centro espiritual de la antroposofía. Pues ahí tienes todo un homenaje a un gran filósofo, a un gran escritor, que para Steiner fue fundamental y le dio un vuelco en toda su vida científica. Steiner construyó un edificio arquitectónico, el Goetanum, como lugar para desarrollar su filosofía y su creatividad. ¿Fue un edificio tan emblemático para la antroposofía? Y tanto que lo fue. Para él ese lugar arquitectónico, ese lugar espiritual concentraba pues toda su filosofía y toda su concepción del mundo. De hecho, cuando él lo construye en Dornach, una localidad muy cerca de Basilea, en Suiza, lo intenta hacer con los principios de la arquitectura orgánica. Es decir, no hay ningún tipo de ángulo recto, todos son formas redondeadas, incluso la doble cúpula. Todo eso está hecho en función de un espacio integrador donde se junte no solo los principios básicos de la antroposofía, sino hacer representaciones teatrales, ahí por ejemplo representa por vez primera el Fausto, y también un poco que sirva de adalid dentro de ese espacio arquitectónico de todo lo que él concebía, es decir, por una parte el mundo material y el mundo espiritual. En Dornat el Goetanum, ese primer Goetanum que, que él establece, se resume perfectamente toda la filosofía, o mejor dicho, toda su antroposofía. El problema es que Una Noche Vieja de 1922 es quemado. Es destruido por simpatizantes nazis porque no ven con buenos ojos todo lo que estaba popularizando y divulgando Rudolf Steiner. Él, lejos de desanimarse, crea un segundo Wetanon. El problema es que cuando se acaba de construir es tres años después de su muerte. Pero solo se salva una cosa muy representativa, que era una gran escultura de nueve metros que para él lo que simbolizaba era el hombre incardinado dentro de ese mundo material proyectado hacia el cielo, hacia el cosmos. Es decir, era antroposofía pura y dura, pero hecha arquitectura, algo que luego siguieron otros grandes arquitectos como Gaudí o Álvar Alto, arquitectura. Orgánica, arquitectura, que se centró en Dornach, donde actualmente se puede ver el segundo guetano. Se interesó por toda disciplina humanística y científica, y también por la economía y la política, e intentó hacer una serie de reformas sociales y estatales con el llamado orden social triformado. ¿En qué consistía? Él se dio cuenta que, tal como estaba estructurada la sociedad, el Estado, no era muy correcto, y que eso nos llevó, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial. Y se, se dio cuenta de que había que desligar o descentralizar tres esferas o tres facetas del Estado y de la sociedad, que era la cultural, que era la política y que era la económica. Y además lo centró como en los tres principios básicos de la Revolución Francesa, ¿no? lo de la igualdad, libertad y fraternidad. Se decía que por una parte eh, había que desligar, como de forma autónoma, lo que era la cultura junto con la espiritualidad, es decir, que todos tendíamos a desarrollarnos individualmente, conseguir esa libertad, la libertad del individuo, que para él era fundamental. Luego, el otro sector, dentro de ese orden triformado, sería lo económico, evidentemente, y para que sea lo económico, tiene que estar basado también en la fraternidad, en la cooperación. Y lo jurídico y lo político tendría que estar basado en la igualdad, es decir, en un campo donde todos sean iguales, donde la democracia tenga que imperar. Si fuéramos capaces de desligar esos tres sectores, que lógicamente tendrían conexiones entre ellos, pero para él todo residía en ese número tres, en esa tripartita cualidad que tiene el ser humano cuerpo, alma y espíritu, y también en esas tres facetas creativas que tenía el ser humano y que también comentamos al principio, que era por una parte esa imaginación, esa inspiración y esa intuición. Bueno, pues esto llevado al orden social es cuando seríamos mucho mejores, estaríamos mucho más integrados y lo más importante, evitaríamos más guerras. Está claro que no le hicieron caso porque luego hubo una Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí el tiempo dedicado a Rudolf Steiner. Gracias eh, Jesús por haber eh, estado en este programa colaborando en acercar eh, al gran público eh, la figura de Rudolf Steiner. Y espero contar contigo para próximas ocasiones. Gracias a ti María Teresa. De su libro ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? Son estas palabras. En todo hombre duermen facultades que le permiten adquirir conocimientos de los mundos superiores. El problema consiste en saber qué se debe hacer para desarrollar estas facultades latentes.